Fórmula presenta. Grupo Fórmula presenta. Por el bien de todos. ¡Ay! Chumel, buenas tardes. ¿Qué carajo tengo que hacer? Esto es el plan. La radio de la República con Chumel Torres. Señora bonita, amigo amo de casa, deje que esa jerga se exprima sola en casa, deje que esa gráfica de Excel se dibuje a sí misma en la oficina, hoy. Hoy es día del amor y la amistad. ¿Es usted el amor? ¿Es usted la amistad? Para nosotros, usted lo es todo. Y para empezar lo nuestro, déjenos informarle. ¡Playball! Nombran a Amly Ruth embajador mundial del béisbol. Hagan los aeropuertos que quieran. Nosotros solo trabajaremos en uno, dice Aeroméxico. Cambian las reglas de CONADE para que Ana Gabriela Guevara pueda dirigirla con solo la secundaria hecha. Pero qué esperanzas que mejor hiciera la prepa, ¿no? Y regaladas hasta las patadas. Trump quiere que el Chapo pague por el muro. Bájele al estrés, súbale a su radito, quédese con Chumel Torres a comentar el qué, el quién, el cómo y por dónde del acontecer nacional. El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué amoroso! ¡Feliz día del amor y la amistad, señora bonita, amigo, amo de casa! Usted sabe que nos tiene aquí. El amor que nos profesamos día a día, uno a uno, de corazón a corazón. Parecía introducción de rondalla. Ya empezamos este jueves 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Les saludo como siempre Chumel Torres. Me acompañan en esta ocasión Gabriel Uimí, Osvaldo Casares y todo el equipo que hace posible este cupido que llega directo a su corazón, dándole lo que usted más quiere, y eso que usted más quiere son las noticias, evidentemente. Esperemos que esté teniendo un excelente día. Que la noche vaya a encontrar usted espacito en el restaurante. Y también espacito en el motel. Que también se ponen. Se llenan. Cualquier lecho. Cualquier lecho de amor es bueno. Usted, yo pongo la casa, señoras. Usted no tiene dónde. Ahí diga, pues aquí me dijeron en mi edificio. Vaya usted. Me dijo Chumel que puede llegar. Usted llegue. No se preocupe. Vamos a empezar con las noticias. Y es porque. Yo esto lo veo como un triunfo personal. O sea, no sé ustedes muchos, porque creo que yo aquí ya me colé en la vida política del país. Y es porque retiran del cargo a la diseñadora de modas que era subdirectora de CONACYT. ¿Ayer estamos diciendo esto? ¿Ayer? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, informó que dio por... No estés comiendo gomitas, estamos al aire, Gabriel. Suenan mucho las gomitas que te quieres comer, mira. Pero es que las vi mal puestas. Es que Las estaba acomodando. Exacto, ¿no? En su boca. Oye, pero tú estás viendo la cómo le haces. Ah, sí, mira. Yo aquí. El hombre biónico. Exacto. La CONACYT. Informó que dio por terminada la relación laboral, la apenas empezando relación laboral, de la diseñadora de moda Edith Arrieta Mesa, luego de que se diera a conocer que carece del perfil y la experiencia al frente de la, fíjate, nada más está del Cibiogem de toda la vida, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Ahí dices tú, ¿quién mejor para estar al frente de, oye, organismos genéticamente modificados? Un diseñador de moda. Siempre lo he pensado, siempre. Porque es muy de modificar. O sea, se modifica que la ropa, que la bolsa, el pantalón. Pero ¿cuándo piensa uno en los genes? Nunca. Fue la última vez que dijiste, ¿sabes qué? Se me ve muy. Está muy escotado este gen. Me veo muy gordo con estos genes. No. Está muy estables. Sí. Estás mostrando muchos tus genes ahí en el aire. Exacto, un gen ahí de cuello halter, un gen de, ¿no? Cuello Mao. Más a la moda, ¿no? Que digan, la envidia de las cadenas proteicas. Mire, pero no nos crea a nosotros. No, créale al comunicado. Exacto. Que el consejo explicó, que el consejo dijo, pues explicó que Arrieta Mesa, hijo, suena bien raro. Arrieta Mesa fue invitada a colaborar en el Cibiogem debido. Arrieta Mesa, ¿no? No sonaba bien hasta que lo dijiste tú. Hasta que lo dijiste, ya le dijo Gabriel. Arrieta Mesa. Le dice otro contexto y ya pensamos, bueno, que pues es un crimen sexual. El comunicado decía:
que debido a su amplia experiencia, ajá, en trabajo organizativo y de enlace en comunidades rurales, ay, así como en protección y bioseguridad de la riqueza agrobiológica de la Ciudad de México y otros estados de la República. Que es más o menos lo que nos estabas comentando, ¿no? Que ahorita, Moreno, vamos a eso, al documento. Es que el comunicado de verdad es una belleza, pero vamos a... ¿Por qué vamos directamente con eso, no? Vamos, de una vez. Sí, sí, mira, sí, les voy a leer un extracto de lo que fue el comunicado. De esto lo hizo el CONACYT, ¿verdad? El CONACYT. Déjame, voy a en su página de Twitter, en su Twitter oficial, pero ahí lo sacó. Tengo un chile con queso aquí. A ver, pásame, léeme nomás la partecita esta que dice del... Te va. Queremos enfatizar que la licenciada Reta posee profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos, ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta. A ver, pausa. Están diciendo que posee conocimientos tradicionales de los maíces porque viene de Milpa Alta. Vámonos. ¿Y luego? Y los fue adquiriendo a lo largo de su vida. Aunque, lamentablemente, aún no somos capaces de reconocer como sociedad el inmenso valor de este tipo de saberes. Estos fueron fundamentales para realizar de manera adecuada la tarea encomendada a la licenciada Rieta. O sea, básicamente está diciendo que la escogieron para la Cibiogem. O sea, Secretaría Ejecutiva de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. ¿Usted qué sabe? Maíz. Y es que el maíz lo modifica. Comí mucho maíz también. Exacto. Sí. ¿Y por qué? Vengo de Milpa Alta. O sea, platicamos ahorita fuera del aire. Es como ser de Xochimilco y tener la Secretaría de Marina, güey. Porque pues hay mucha agua, hay mucho transporte de navío ahí. Yo sé perfecto de qué. Deme la CFE, yo sé apagar muy bien la luz. Exacto. Soy muy fan de Flash. Padrísimo. Soy muy fan de Flash. Una vez me cayó un rayo. A un tío le cayó un rayo de chiquito. Denme la comisión. Imagínate todos de energía. Mi papá siempre se roba la luz. Tiene un diablito. Tiene un diablito de mil. Pero bueno, esa fue la excusa, pues la razón por la que según CONACYT la tenía contratada, ¿no? Y la razón por la que la corrieron fue porque todo mundo la hicimos archi de jamón. Por una obvia razón. ¿No? Imagínate todos los científicos reunidos como sacando sus teorías, sacando todo y de repente... No, pero ¿tú qué opinas, tú que vives? Oye, pero lo chido es que ya hay otra persona. Así es, el consejo informó que su puesto será ocupado por la maestra en ciencias bioquímicas, Eva Bermúdez García, por los requerimientos técnicos que se necesitan. Ándale, ciencias bioquímicas ahí. Ahí te vas. Si no sabemos de qué está hablando, ¿está calificada? Ahí te vas sus credenciales, mira. Bermúdez es licenciada en química de alimentos y tiene una maestría, ahí nomás, en ciencias bioquímicas. Ahí está, en la UNAM, está perfecto. O sea, eso está muy bien. Ambas por la Facultad de Química en la UNAM. Ahí sí va la mija con el señor. Otro que también, fíjate, también ya le dieron cuello. Bueno, no le dieron cuello, él renunció. Fue el chavo este que era subdirector de comunicación del CONACYT. Se llama Alexis Ledesma, que... Bueno, hubo ahí dos cosas muy polémicas. La primera era que tenía carrera trunca, como youtuber, así le valió. Y la segunda es que le descubrieron ahí un pack, salía todo encueradote ahí con el firme. Mom, estaba colgando. Firme ya. Una toalla. Colgó una toalla el subdirector. ¿No lo viste? No hombre, estuvo en las redes sociales. Sale el gato acá afuera de la regadera y ya no ves una toalla colgando de la única parte donde se puede colgar. Es más, sin manos. Nomás voy a decir. El toallero le dice. Digo, eso no impide que sea parte de su trabajo. Ah, no, claro, eso es que no. Y aparte, eso solo le da valor curricular. Exactamente. Ahora entendimos de dónde salió la. Se enriquece el CV. Nada más el currículum ya es así de otros talentos. Ah, pues mire usted. Que tienen unas toallas extras, yo sé dónde las puedo. Incluso ese de rollo de así, la vas jalando, está muy servituallas. Bien. Servituallas. Servitualla. Aquí podemos poner. Todo tipo de toalla. Pues él también ya dijo, ¿sabes qué? Yo no, porque ya la trolista está muy fea en internet. Y también ya renunció. La parte padre, presentó su renuncia ayer. Yo lo que digo es, estamos ganando el internet. O sea, el internet, sí, eso fue del internet. Si no, yo creo que está ganando la razón, más que el internet. No, está ganando el internet. La razón hubiera impedido que estas dos personas estuvieran en el cargo. Sí, bueno, sí, el internet es el que viene. Lo que se está demostrando es que la gente quiere personas preparadas y que se aguanten. Si mientras se pudiera, come una gomita. Así pues con estudios, mira, tampoco, mínimo, ¿no? Tampoco somos piqui, no vas con universidad, carnal. Y que aguanten vara, que si se le encuentra ahí una nudcilla. Sí. Pues que aguanten. No pase nada. Una caricia digital. O quien no ha intentado al menos colgarse una toalla. Y hablando de colgarse, fíjate nada más. López Obrador lo nombraron embajador mundial de. ¿De qué diría usted?
De la justicia, de la democracia. De la democracia. ¿No? Pues del béisbol. De, yo digo, cuando veo a Andrés Manuel, digo, este va a ser muy bueno para el país. Macanea. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el trofeo que se entregará al campeón de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, o sea, nada, y fue nombrado embajador del mundo de este deporte. En un video difundido por la cuenta de Twitter, el tabasqueño mostró esta presea que destaca por incluir las banderas de los 12 países de dicho encuentro, que son Japón, Cuba, Corea, Australia, Venezuela, Estados Unidos, México, entre otros más. Muy bien por mi Amli. Otro, sin duda, otro gran logro de la cuarta transformación. Sí, que es como el béisbol, como la muchacha esta que estuvo de moda al Conacyt. Nada que ver. Nada que ver. Oigan, si sí. Ven que le gusta el poder, ¿para qué lo hacen embajador del mundo? ¿Para que le dan ideas? Imagínate, al rato hace, oiga, ¿no podré ser presidente del mundo? Pero es de béisbol, señor. Embajador del mundo, dije, ya, se acabó. Exacto. Acompañado por el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, Ricardo Fraccari, y la titular de la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, el mandatario mexicano, de manera anticipada, le deseó lo mejor a la selección mexicana de béisbol en esta justa. Pues muy bien, felicidades a López Obrador por este nombre. ¿Y al béisbol? Y al béisbol. Y al béisbol. Y al mundo del béisbol, porque tiene un embajadorazo vitalicio. Vitalicio. Vámonos a un pequeño corte comercial y regresamos con el segundo bloque del peor noticiero de México. Ahora también por la radio. La radio y la República. Máquina 501 y Rappi le tienen un super regalo. Descargue la app de Rappi en su celular, smartphone o dispositivo móvil e ingrese el código Máquina 501, ojo, sin el acento, y le regalaremos 1,000 pesotes mexicanos en envíos de Máquina para la Raza. De las redes a la radio. La radio de la República con Chumel Torres. Estamos en Facebook, señores. Así es. Ya, uy, me acaba de salir un recuerdo de esos que te hace 35 años. Ok. Bueno, perdón. Vamos a Facebook Live. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Vamos a mandar saludos a la gente bonita y a sales. ¡Feliz 14 de febrero! David Ducara dice, habla lento, se expresa lento para un juego bien lento, hablando de AMLO. Tiene toda la razón. Sí, sí. Tiene toda la razón. Es que igual, mira, ni picha, ni cacha, ni deja batear el señor. Correctamente. Entonces, está perfecto. No, le quedó perfecto. Esto dice... ¿Qué es este video que me compartiste, papacito? Vean el pulso de la República, señor, porque hay un sketch muy divertido. Cagado. Sí, sí, sí. Oye, a mí es que nos llegó un correo de un vato que se llama Adrián Fernández. Que decía, es que está muy cagado. Sí, sí. Dice, me interesa una conferencia de Chumel Torres para hablar del golpeteo político en redes sociales a puerta cerrada y sin celulares. ¿Se podrá? Le responde el equipo... El equipo de prensa. De, dice, gracias, Adrián, pero no ofrecimos servicios de sexo en esta empresa. Feliz 14 de febrero. Güey, quiero, ¿puedo poner esto así? Claro, o sea, así. Digo, lo... ¿sí? No, así. No. Ah, bueno, sí, no. Sí, bueno, sí. A lo mejor el sin el nombre, ¿no? No, porque luego salgo en otra vez en la cosa. No sé qué. Dice, Chumel y Máquina, manden un saludo. No dejo de ver ninguno de sus programas. Los amo. Marky Bebé. Marquito, muchas gracias. Que pasen un feliz 14 de febrero. Esto es muy de... Hay gente que le caga. A mí me caga. Encanta el 14 de febrero. Sí, está padre. Dan paletas aquí. La gente viene bien vestida. A mí no me dieron una paleta ni nada. En la tiendita están dando paletas de chocolate. Acá no digan, la tienda no me dieron nada. Bueno, pues, porque vas de ogro. Si fueras con una sonrisa. Ay, si tuvieras cara de enamorado. Ricky, el sonriente moreno. Ahora sí, resulta. El simpatía. Ahora resulta, sí. Oye. Dice Liz Ávila, feliz 14 a todos los solteros. Claro que sí. ¡Mua! Un besotote. Dice Ay, ve y comentarse ahí que... Bien, Iván. Viste que ayer fue día de la radio y no dijimos nada. Ayer fue día de la radio y nos felicitamos. Yo los felicité a ustedes, ¿sí? Y tú me mandaste la chingada. Ah, por los pueblos indígenas. Por supuesto. Dice, mándame saludos porque me dejaron plantado el día de hoy. ¡Qué mal pedo, todavía, hermano! Todavía es muy temprano para... Bro. Todavía, nunca sabes. Todavía dice es muy temprano. Liliana Chandler. Mándale. Dice, Osvaldo, ¿andas crudo? ¿Celebraste ya el día del amante? ¿Qué te sabe mi querida Liliana Chandler? No sé. Se me hace que te han de haber visto ahí de cabrón. Ahí, besitos a Humberto Ramos, mira, que nos manda... Besitos. Humberto, no, hombre. Sí, mi verdadero San Valentín. Dice, ya vi el pulso, pero no entiendo el chiste del botón. ¿Qué botón? ¿Cuál botón? ¿Cuál botón? ¿El chiste del botón? No, no, no. Ah, el de Bartlett. Ah, el de no aprietas el botón. Ah, no aprietas el botón. No, pues no, es que Sprue le dijo a Bartlett que apretara el botón. Es que no, amigo, sí. Pero hemos hecho como 3 episodios al respecto.
Ahí regresamos. Sí. De las redes a la radio. La radio de la República con Chumel Torres. Señora bonita, amigo, amo de casa, ya regresamos con el peor noticiero de México. Ahora también por la radio de la República. ¿De qué te ríes, Choche? El corazón. Ah, salimos con un corazón, claro. Es que estamos muy enamorados, aunque no tengamos pareja, aunque estemos aquí solos llorando. Dos millones en Twitter. Dos millones en Twitter y cenando solo. Ese va a ser mi 14 de febrero. Dos millones en Twitter y voy a pasar mi 14 de febrero con Osvaldo. Como siempre lo soñé. Con ese corazón. Con este corazón. Espérate, no. Con ese durazno también. Vas a conocer. Ser más corazón. Pudo ser fallo. ¿Eh? Pudo ser fallo. Sí, es que hoy no. Ahorita nos vamos. Mira, está el corazón latiendo. Qué hermosa, mira, la producción de este canal. Como del Chapulín. Enrique Segoviano. Está medio Chapulín Colorado. A ver, déjame poner así para que se vea el corazón. Oh, bueno. ¡Hola, amigo! Bueno, estamos platicando. Estoy muy feliz porque es 14 de febrero. Ojalá usted esté teniendo un día del amor y la amistad como usted se lo merece, señora bonita, amigo, amo de casa. Y alguien que no está tan amoroso, que no está mostrando tanto el amor, es Aeroméxico. Aeroméxico, o como Belinda y las manzanas le dicen, mi némesis. Dice que no va a apoyar el plan de Andrés Manuel de operar en más de un aeropuerto. Ya se están empezando a soltar estos pelos, ¿eh? Ajá. O sea, ya al principio era así como de, ay, pues ponemos un aeropuertito, no sé qué, ya todo. A ver, señor, está loco usted. En conferencia con analistas, no así los de los fans. El director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, informó que debido a la forma como opera la empresa, solamente se tendrán vuelos desde un aeropuerto. Descartado así que Aeroméxico vaya a operar en más de un aeropuerto, pese a que el plan del gobierno federal en materia de aviación, como usted lo sabe, es echar a andar un sistema aeroportuario integrado por tres terminales que son Toluca, Santa Lucía y el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya le dijo a Aeroméxico, a ver, señor, a ver, ponga su... Ponga sus cosas en su lugar. Exacto, o sea, a ver, vamos ahí. Organicemos. Y volamos todos. ¡Ay! Si nos organizamos, volamos. Volamos todos. Como usted sabe, actualmente el centro principal de operaciones de Aeroméxico es la Terminal 2. Ahí en el aeropuerto, donde operan vuelos hacia diversos estados del país, también Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Porque, imagínate tener ese relajo, porque así como viaja internacionalmente, como estabas platicando, tiene muchos vuelos igual nacionales. Entonces imagínate que las conexiones. ¿No? O sea, vengo de Chiapas para ir a España. Olvídate. Nunca va a pasar, ¿verdad? Pero... Si eres Anaí, pues qué tal. Claro, exactamente. Manuel, si eres Anaí, vas a visitar al Papa. Manuel Velasco, y se puede visitar al Papa otra vez. Está Ana, mi amor, ¿nos sentamos juntos? Sí, mi amor, ¿qué? Claro que sí, amor, te amo. No, eres muy guapo. Perdón. Oye, pero sí está bien, porque ¿sabes qué pasa? Esto, el tema del aeropuerto de Santa Lucía, que te escojo, no sé qué, era hablada política. ¿Ya vieron las aerolíneas? O sea, que de esto viven. Ya vieron que va en serio y dijeron, oye, señor, no, la verdad no. Y Aeroméxico es una aerolínea que pesa mucho en México. Pues es la más importante. Sí, podemos decirle, ¿no? Bueno. Sobre la modernización del aeropuerto, donde la autoridad federal invertirá 717 millones de pesos para la ampliación de la Terminal 2, Conesa adelantó que se construirán entre 7 u 8 posiciones de contacto adicionales, lo cual será positivo para la experiencia del cliente. Está bien. O sea, mira, nomás la cosa es que se pongan de acuerdo gobierno y empresas, porque si no, a los usuarios nos va a ir como en feria. Lo que dice Ricky, es al final, o sea, el que pierde. Sí, pues tienes un bono en conexión y tienes que poner... O sea, son rompecabezas eso. ¿Cuántas horas de planeación? O sea, tienes que llegar 3 horas antes, sí, al vuelo. Exacto, mínimo. Internacional. Y atravesar la Ciudad de México para lograr eso. O sea, va a ser una porquería. Bueno, en fin. Otra porquería es Donald Trump. Donald Trump, que ya salió a dar sus declaraciones. Es que, ¿sabes qué pasa? Nomás no tiene quien le pague el muro, el pobre señor. Hombre, ya me dio esta pena. Y él quiere hacer una tanda ya. Ya, pues, ya hacemos una cooperacha. Primero decía. Un Kickstarter. Oye, fíjate que cuando empezó la campaña presidencial, Trump dijo: lo va a pagar México. Peña, bebé, le dijo: estás pero bien chiflado, compadre. Ya traigo otros gastos. Yo traigo otros gastos aquí, a ver, ya... Prioridades, mijo. Ya invertí yo en Europa, o sea, no podemos estar aquí gastándonos tanta lana acá.
Y luego después dijo, no, pues que los republicanos, no, los demócratas, uh-huh, que paguen esa chiva, tampoco. Ahora dice que quiere que el muro lo pague el Chapo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues la cuarta potencia mundial. Es que nos escuchó ayer que dijimos la cifra. Pero que no escuchó que las autoridades llevan 30 años buscando un centavo al menos de todo lo del Chapo. Y entonces lo que dice es, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles interesante la propuesta del señor Ted Cruz para financiar el muro fronterizo con México con los millones de dólares que Joaquín el Chapo Guzmán ingresó gracias a su red de narcotráfico. Duda real de derecho, que todos somos expertos en derecho. ¿Quién se queda con esa lana? ¿El gobierno de México? ¿El gobierno de Estados Unidos? Le comprueban que tiene, que viene de crimen organizado, se le quita. Sí, yo sé que se le quita, güey. Pero si no, la esposa y sus hijas. Pero ¿quién se lo hace? ¿Es neta? Si se lo pueden quedar. Ese es el chiste de lavar dinero. No, no es el chiste, o sea. Algo que quieras platicar. No, es el chiste, o sea. Todo bien en casa, riquito. En este momento Marcela haciendo maletas. Quitando los plafones. Sacando fajos. Fajos de billetes y rellenando los peluchitos de la niña. Ay, padre. Esa es la idea que ese es el concepto, que se persigue de cuando uno genera. Eso es lo padre del lavar. Lo divertido, la parte divertida. Eso es lo bonito de lavar dinero, fíjese. Okay. Bueno, pues mire usted, la idea de este señor Cruz, senador por el estado de Texas, pretende destinar a la construcción de la barrera fronteriza los 14,000 millones de dólares que se estima, que la fiscalía estima que el Chapo Guzmán ganó durante estos tantos años de trabajo en los que de harto trabajo, según Ricky, de trabajo honrado, diría Ricardo, en los que desempeñó su actividad delictiva hasta que fue finalmente apañado en 2016 y extraditado a los New Yorks. Dicha iniciativa, también llamada Ley Chapo, hijo, no, o Acta para asegurar la recolección legal de activos ocultos para proporcionar órdenes. Ay, no, estamos para el Chapo. Desviaría los ingresos por narcotráfico que perciben los líderes de los cárteles para financiar la seguridad fronteriza. Señores gringos, ya se le metieron todo por la nariz. O sea, no, además, ¿quieren que les paguemos por eso? No, estornude y ahí tiene usted una cuota. Ahí está, exactamente. Oye, espérate, Lolo, una cosa que decía otro analista amigo mío, Hiotz. Que es Héctor de Mauleón, Hiotz. No, decía, oye, ¿por qué no cayó el capo del otro lado? O sea, el de allá, el que la vendía. Tiene que haber un Chapo gringo, ¿no? No, fueron 56 testigos que atrevieron a testificar contra el Chapo. Debe casi estar todos ahí. Todos mexas. O sea, entiendo, sí, pero, o sea, mi onda es que todo. O sea, nomás. El conecte de allá, dice. Sí, tú. El conecte de allá. O sea, como se dice en el barrio. Sí, exacto. Ricky, andas hoy muy criminal, ¿eh? Estás, yo siento el vaya, Tacubaya ya muy, muy tremendo contigo. Pero mi onda era esa. Todos los tomatazos venían hacia acá, o sea, hacia México. Y ninguno para allá. O sea, nada de que no, pues tal vez yo me vi con este senador o con tal gringo aquí para comprar. Nunca hubo eso. ¿De que no, 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 no. Es que la nota que sigue, no sé por qué me dio mucha risa. Está muy interesante. Es que me quisiera que hasta pudiéramos leer los títulos de la nota. ¿Cómo le pusiste el título a esta nota, Gabriel? Anita la fulanita. Anita la fulanita. Vamos a hablar obviamente de Ana Gabriela Guevara, porque cambiaron los estatutos para que Ana Gabriela Guevara dirija la CONADE. Así es, la SEP modificó sus estatutos para que Ana Gabriela Guevara pudiera dirigir la Comisión de Cultura Física y Deporte de México, porque pues no cumplía con un requisito. ¿Cuál era ese requisito? Otra vez, escolaridad. De acuerdo con el reporte del Universal, la exmedallista olímpica no puede asumir el cargo debido a que cuenta solo con estudios de secundaria. Santo Cristo. No, se dedicó al deporte. Sí. Tratemos de ser. ¿Sabes qué pasa? Se puede las dos. De la gente. Se puede las dos, sí, claro. Pero en esta ocasión a lo mejor ella viene de. No, está bien. No una pasa necesidad nada. De no estudiar. Mi onda. Mira, mi onda. De mil palta. O sea, mi onda, por ejemplo, en el caso de Ana Gabriela Guevara, cuando la nombraron dije, tiene perfecto sentido. Porque la morra vivió del deporte, sabe qué onda sabe con la CONADE. Sabe los retos. No, incluso se dio un tirotote con Luis García cuando no la quisieron, por eso se retiró. Dijo, si no quieren ¿Y se acuerdan que no llegó su uniforme una vez también? Sí, en protesta. Ella conoce las necesidades de la Comisión Nacional del Deporte. Aquí sí voy a estar de acuerdo, porque esta señora es una experta en esta materia. El diseñador de modas ahí en la genética, no sé qué, y el otro señor del toallero. O sea, no. O sea, este es medallista olímpica. Que va a dirigir la CONADE. Está perfecto. O sea, que el maestro de clases, que el doctor cure. O sea, está muy bien.
Pero pues sí, van a cambiar la ley a modo, eso es lo que ese es el problema. Exactamente. La situación se subsanó con una petición a la junta directiva de la SEP, que es el único órgano con facultades para cambiar los requisitos mínimos. A mí, mi opinión es que no era como que más fácil o se leería mejor si la dama hubiera hecho la prepa, aunque sea abierta o como sea, pues. O puede ser por cultura, nada más, pues sí, digo. O sea, no tiene nada de malo. Que no, imagínate el ejemplo que ahorita diera, que se pusiera la prepa abierta, no, que la puedes hacer en línea. Sí. Ya la SEP tiene un programa muy interesante para hacerlo en línea, que ella diga, oigan, pues no tengo prepa, pero me voy a poner a hacerla. Hay un chorro de adultos que están haciendo prepa secundaria en tu universidad y todo. Y es admirable que una persona de esa edad lo reconozca. Pudieran haberlo hecho, dado la vuelta. Si ya sabían que le iban a nombrar... Oye, mija, pues te aviéntate un curso en línea ahí suave. Sí. O que lo hago ahorita. Digo, también tiempo ha tenido para eso. Por lo tanto, y al margen de la designación de Ana Gabriela Guevara, la Secretaría decidió modificar sus estatutos para que la exlegisladora pueda dirigir la institución. ¿Y cuau? Cuau creo que tampoco tiene como... No, pero para ser no, presidente es que, no tiene no, presidente municipal y el gobernador. El no, cuau, cuau llegó por voto popular. O sea, exacto. Son designaciones. Okay. Entonces sí. No, ahí sí te lo creo. Digo, y aparte yo sí creo que está mucho más preparada Ana Gabriela Guevara que Cuauhtémoc Blanco. 100%, 100% lo que y en eso, o sea, el tema de la CONADE, la verdad es que no sé por qué frente al reto, es decir, sí, siempre de gobernador a este tema de, o sea, cuando estábamos en prepa, creo que cuando fue el Zenit, ¿no? Como atleta de Ana Gabriela Guevara, a mí sí me calaba mucho cuando se retira que gana kilos Beijing, de oro así acá. Beijing, sí. Después sí. De Beijing hizo unos, creo que fueron los Panamericanos. Uh-huh. Y ahí se retira por este rollo de la CONADE. Pues qué bueno que está en esta secretaría. ¡Nosotros nos vamos! ¡Chin! Se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir un ratito en Facebook Live. Nos vemos mañana en punto de la 1:00 p.m. Vean el Pulso de la República que está ahorita ya en los YouTubes. Y nos vemos mañana y les decimos, como siempre decimos, Joaquín, ahí te van las flechas de amor. De las redes a la radio. La radio de la República con Chumel Torres. Fíjate, aquí hay varias. Estamos en. Gracias, chicos. Estamos en Facebook Live. Gracias. Aquí, feliz día. Por lo pronto, feliz día. Mira, viene rojo. ¿Ves? Sí, ese de rojo. Es que sí. Ese de rojo. Ya viste rojo por el día. Y te sabes el nombre del muchacho. Sí, vino rojo, sí. San Valentín. Hay mucha gente que anda de rojo, fíjense. Ay, qué padre. Sí, yo pensé que tú venías de rosa por. Pero no, es por pulgar. Eso nomás por Joto, nomás. Oye, mira, nomás aquí, así de bote pronto. Hay tres comentarios. Que ya, ajá, son buenas ideas para este tema de Ana Gabriela. Dice Rafael Sanri, un grado honoris causa. Que una prepa se ponga las pilas y diga, oye, la vamos a dar nuestra universidad. ¿Qué ha pasado? Está perfecto. En dos. Nijis, creo que tuvo uno. Dos. Daniel Fox. López. Dice, los jugadores de la NFL regresan a sus universidades a terminar la carrera. Y varios medallistas mexicanos también terminan después de sus carreras deportivas. Sí, sí, sí. No, pero tres. Hay que recalcar que ella... Fue diputada, fue senadora y ahorita va a la CONADE. Sí, no se está rascando la panza. No se está rascando la panza. Pero en los dos fue por elección popular. A ver, Sabatina, gordo, ¿eh? No, o sea, también. Espérame, senadora fue por. Plurinominal. Ok. ya se suman cuatro. Le dice: ¿cuánto tiempo tuvo para terminar la prepa en línea? No pudo, sabiendo que tenía tiempo. Vamos a irle a preguntaremos a ella. Y dice Xavi Sánchez: yo le vendo mi certificado de diploma de prepa y el de universidad. Exacto, no, está bien, mira, no pasa nada. Pero lo hubiera hecho abierta, Sabatina, como mucha gente, lo hace, o sea, tampoco no estamos peleados con que la gente quiera volver a estudiar, ¿no? No, y hasta al contrario, el niño pudo hacer la prepa también. Sí, no, y tiene que dar el ejemplo de hacer deporte y estudiar, ¿no? Yo creo que dice, también sería un ejemplo. Elis Félix dice, hasta en línea haces la prepa, güey. Eso sí. Sí, o sea, yo tenía la mamá de un cuate. Acabó su prepa y su carrera en la compu, güey. Y así, de repente, como las tardecitas. Hay muchas opciones actualmente, padrísimas. Y... O sea, no hay pretextos, amigos. O sea, ya realmente estamos en el 2019. Hagámosle un canchito al espacio, al cerebro. Dice Saúl García. Díganle a Ricky que le haga un título falso, claro. Sí, un saludo al cubículo 4 Infonavit. Ah, ya le hemos saludado varias veces a este... Yo quiero saludar a Mira Vera. Que me quedó de ver un pozole, pero cámara, a la vuelta venden pan. Y dice Saúl García Jiménez: es el chiste como el lavado de dinero.
Verga, se te fue el. Sí, güey, qué bien. O sea, es que además no, el alma, no, dije, no lo flanqueaste. Sí, más bien fue la inflexión que dijiste, como sí. Que, ah, pues es que. Es lo divertido de. Chiste, hombre. Es el chiste, lavar el dinero. Ya está. Dice, hola, Andrea Domínguez. Dice, hola, Chumel. Cuando fue tu chavo aquí, no me dejaron llevar tu libro porque era muy groupie. Mi mamá y yo siempre dos. Un abrazo y un beso a ti y a tu madrecita en este 14 de febrero. Dices que se metan Cecati, no mames. Bien, sí. Oye, ¿tú qué vas a hacer en el 14 de febrero? ¿Ya compraste regalo, cabrón? ¿Ya le compraste a los niños, Gap? A los niños, pues, voy a lavar dinero. Siento que voy a lavar dinero. ¿Tú ya compraste regalo? ¿Cuál es el plan de hoy? ¿Tulipanes? Le mandé a Marcos. ¡Ay, chinga! ¿De qué color? Bonitos. Morados, viste, morados. Ni viste. No, eran morados, sí. ¿Eh? Los escogió personalmente, ¿no? Sí. Es un hombre enamorado. Oye, pero lee la tarjeta, por favor. No, no, no. Jamás. No. Porque es muy íntimo, muy personal. Sí. Romántico. Especialmente. Muy romántico. Nacido del corazón. Abro mi corazón, sí. Exacto. Abre su corazón, el señor. Tengo miedo, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en la noche? Señor Torres, ¿dónde van a estar hoy? Cuéntenos dónde van a estar hoy. Vamos a estar en Puerto Vallarta. Solo va a estar. En Puerto Vallarta. 2 millones de seguidores en Instagram. Otros 2 millones en Twitter. Los de YouTube, señor, se lo olvidan. Más los de YouTube, Ricky, tienes toda la razón. Y... De todos, de 6 millones. No sé, hace 6 millones de almas nutre. De 6 millones, solo quiero un corazón. Que late enseguida. Allá está afuera. Allá. Tú. Sé que estás ahí. Tú que estás ahí, bien. Sé que estás ahí, Uriel. No, sí, no, nos vamos a ir a. Tenemos una conferencia en Puerto Vallarta. Y pues vamos a aprovechar para quedarnos allá el fin de semana, rascarnos la barriga, llorar. Mutuamente. Tú también estás vamos soltero, a ya. Vamos a trabajar. Pues también estás vamos soltero. A vamos a trabajar. El ya, perdón. El ya. Vamos a trabajar. Ya por fin. ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios mío! Buenas tardes. Vámonos, señores, vámonos. Buenas tardes. Perdón, nos vemos mañana a punto de la 1 de la tarde. Ahora se cierra el corazón. ¡No! ¡No! ¡Cierra el corazón! ¡No! De las redes a la radio. La radio de la República con Chumel Torres.